significaba que cualquiera de los dos candidatos tuviera posibilidades de elegir, y luego la zona de Colorado y Arizona. Esos cuatro estados se vuelven clave si Trump gana la Florida. ¿Qué ha ocurrido en las últimas dos horas? Vemos cómo Donald Trump y los republicanos, como generalmente ocurre, han ganado la mayoría de los estados del centro de Estados Unidos. Mientras que los demócratas han resultado victoriosos en estados como Illinois, el estado de Chicago, el estado de Nueva York y la zona de Nueva Inglaterra, que son territorios históricamente demócratas. Es decir, Donald Trump está ganando en las zonas rurales, mientras que los demócratas están ganando más en las zonas urbanas de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis. Aquí la pregunta del millón es qué va a pasar con Florida. De Florida básicamente depende si Clinton gana las elecciones o si Trump se le abre el escenario para dar una sorpresa. Daniel, Estuardo, ¿se dan por sorprendidos ya con el resultado? ¿Hay que marcar ya de rojo, pintar ya de rojo la Florida? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo estoy convencido que dado que llevamos prácticamente queda muy poquito porcentaje de voto, apenas un 1% en la Florida, creo que ya, bueno, si no lo han hecho los que hacen proyecciones, es por algo, porque hay una ciencia detrás de esto, pero tiene una pinta bastante clara de que se lo va a llevar Trump. Y eso lo que hace es poner muchísimo más interesante las elecciones, teniendo en cuenta, sobre todo, que Ohio lo está ganando Trump también con un porcentaje muy importante. O sea, tenemos a Trump ganando por 5, 6, 7% del voto y ya llevan contabilizados 83%, 85%. Entonces, eso ya te está diciendo que los dos estados fundamentales, que son siempre los que llamados estado columpio, los swing states, se están yendo los dos a Trump. Y esto pone las cosas interesantísimas. Como bien decía Philip, cualquiera de esos dos estados que hubiese perdido Trump, ya prácticamente habría que declarar ganadora a Hillary Clinton. Stuart. Creo que tenemos que hacer un poco de memoria y recordar el proceso. Hay un voto que se llama voto popular y hay un voto que es el voto colegiado. Realmente el que tenemos que ver y el que tenemos que ponerle atención es al voto colegiado, el número de colegios electorales que gana un candidato. Aquí veo tres tendencias muy interesantes y cada vez los números lo van comprobando. Primero, como en el Brexit, como en Colombia y ahora en Estados Unidos, vemos un margen de error bastante amplio casi en todas las encuestas. De hecho, en la encuesta de encuestas quedaba 46 para Clinton y 43 y 42 para Trump. Vemos que todas esas que aún estaban ayer y el fin de semana en Estados Unidos han variado bastante. Segundo, los mismos medios de comunicación. Yo creo que aquí sí vamos a tener que analizar los medios, el rol que jugaron los medios de comunicación. La mayoría de medios de comunicación en Estados Unidos, y digo la mayoría, eran más de tendencia hacia la candidata Hillary Clinton. Bueno, la inmensísima mayoría. Es sí. La primera vez en la historia que no hay una división de endorsement. ¿Verdad? De ganar, y el endorsement, por ejemplo, extrañamente de medios tan poderosos como el Chicago Tribune, no fue para Hillary ni para Trump, fue para Gary Johnson del Partido Libertario, que es primera vez que, casi de las primeras veces que un medio enorme se decanta por un tercero, no por uno de los dos. Y creo que el tercer gran aprendizaje es ese conteo que se hace del voto latino. Yo creo que hay que repensar cómo se va a contar el impacto que tiene y cuál es verdaderamente el denominado voto hispano o voto latino. Miren, una pregunta de sí o no, monosilábica en realidad. Cuando terminemos la transmisión aproximadamente a las 11 de la noche, ¿vamos a decir presidente Trump? ¿Philip? No sé. ¿Alguno de ustedes se anima a estar? No, yo creo que todo estaba para que Hillary fuese declarada muy pronto, sobre todo teniendo en cuenta Florida y Ohio, pero sinceramente creo que como están las cosas ahora hay que esperar hasta el último voto. Muy breve, pero vamos a acompañarlos. Vamos a acompañarlos, vamos a esperar y lo que nos tendrá que decir Estuardo Zapeta y todos estos analistas que comparten hoy con ustedes, porque tenemos que hacer una pausa, pero regresamos, tenemos más. Chinchilla es elegido presidente del Congreso de la República. Detalles también en esta emisión especial. Siga con nosotros.